Financiero, desde el punto de vista técnico, social, económico, al trabajo, a la actividad de lo que significa los camélidos sudamericanos. Y en ese sentido, estamos trabajando con la vicuña, vamos a reiniciar el trabajo con la alpaca, proseguiremos con la llama. En este momento estamos ejecutando el proyecto vicuña con 23 millones de soles en toda la región. Vamos a complementar para ampliar la meta en 500 hectáreas más. Y también con los otros componentes que ustedes conocen, el tratamiento de las laderas, el tratamiento de pastos para mejorar la alimentación de lo que significa la vicuña. Este parque debe ser oficializado. En ese sentido, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico hará las gestiones para que se oficialice, porque todavía aún es oficial un parque de este tipo de conservación de la vicuña, que sería el único en nuestra región. Y este reconocimiento tendrá muchos factores positivos de apoyo técnico, financiero y de cooperación internacional. Señores, este es uno de los tacos más grandes que hay en la región. Los felicito. Sí, tenemos 8 años ya de vida en la crianza, en el mantenimiento de este sector de Pumahuasi como una reserva natural del distrito de Pumacanche dentro del Cusco. Y para mí es una noticia muy grata de que el gobierno regional tenga en mente, en corazón, de mejorar este tipo de vida.